Quiero darles la bienvenida en este aula magna de la Facultad de Derecho. Como ustedes saben, hoy nos preparamos para una presentación, una clase del doctor Ricardo Lorenzetti, que es profesor titular de esta casa, sobre el Código Civil y Comercial. Yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión sobre lo que significa este cambio, por qué estamos aquí hoy y cuáles son los planes de la facultad sobre este tema. Prometo no distraernos muchos minutos de lo que es el objetivo importante de la tarde. Como ustedes saben, el Código Civil, por definición, la compilación sistemática de todas las normas jurídicas que regulan las relaciones relacionadas con la existencia de las relaciones de familia, la adquisición y transmisión de sus bienes, muebles e inmuebles, sus obligaciones y contratos, en definitiva todo aquello que el amplio universo de la autonomía de las personas permite crear como resultado de la vida en sociedad. Saben también que el Código Civil que nos rige fue redactado por Dalmacio de Bizarte en 1869, siguiendo el modelo del Código Civil francés o Código Napoleón y otras fuentes, entre ellas la del jurista brasileño Antonio Teixeira de Freitas. Ese código, desde 1871, con algunas reformas, rige los aspectos más sobresalientes de la vida de las personas en este país. Y debería agregar que su adopción significó un cambio en la metodología de la enseñanza de derecho en facultades como esta, que a partir de la adopción del código empezó a enseñar el derecho civil dividido en los temas de las distintas secciones del código. Los códigos no se hacen para ser reformados con frecuencia ni cada vez que surge la necesidad de regular una materia nueva, tampoco cuando esas materias son numerosas. Al estilo de las leyes fundamentales, los códigos se modifican o se cambian cuando los contextos y las instituciones que no están considerados en ellos han variado tan sustancialmente que aun cuando puedan seguir siendo aplicados, un universo de cuestiones queda sustraído a tal regulación y por tanto resulta más difícil su interpretación sistémica conforme a principios generales y armónica con otros derechos. En la Argentina posterior al 10 de diciembre de 1983, la democracia se construye con derechos. A ello se dirige también la Reforma Constitucional de 1994, que establece una nueva lectura de la persona, de sus derechos, de sus relaciones con las cosas y con otras personas. El proyecto que el Congreso aprobó mediante la Ley 26.994 plantea la interpretación de las normas civiles conforme a la Constitución, los tratados de derechos humanos. Esto permite construir a partir de la norma fundamental de los argentinos y no solo de la ley. Se trata de lo que se ha dado en llamar la constitucionalización del derecho privado. Del mismo modo, pese a que las leyes han modificado las desigualdades que la sociedad del siglo XIX consagraba, este proyecto reconoce derechos y obligaciones en un contexto de igualdad para hombres y mujeres, la subjetividad jurídica de los niños, cuestiones de identidad de género, de pueblos originarios. En él, avances legislativos como el matrimonio igualitario encuentran mejor su lugar. La reforma del Código considera nuevas formas de organización familiar, el ámbito libertario flexibiliza cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el nombre o convenciones sobre el patrimonio. En definitiva, el proyecto garantiza la diversidad para honrar la igualdad en una sociedad plural. No les voy a hablar del Código porque Lorenzetti sabe más del Código. En definitiva, este Código, que además se refiere a en materia de obligaciones civiles y comerciales, cubre un amplio universo de cuestiones que a todos nos alcanzan cotidianamente y en las que solemos reparar cuando, como el ciudadano común, nos sentimos afectados. ¿Por qué esta facultad se ocupa del código? Porque esta facultad es, por mandato estatutario, un espacio en el que se debate sobre las instituciones
instituciones estatales con miras a garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Esta facultad es una institución universitaria pública, la institución universitaria pública de la capital de la Argentina, en la que se forman los abogados, se perfeccionan y adquieren en general las aptitudes para litigar y decidir el derecho. En esa formación se incluye la enseñanza y la consideración de las normas jurídicas vigentes para la Argentina, su análisis crítico, su aplicación jurisprudencial. Se trata, pues, del ámbito natural del debate y la reflexión acerca de las normas, de su funcionamiento y efectividad, y de las propuestas de nuevas normas. Por eso la Facultad de Derecho entendió en su momento que resultaba necesario el debate del derecho, una consideración de la propuesta formulada a la luz de los criterios que rigen el orden jurídico vigente en el país y sus compromisos institucionales, internacionales y constitucionales. En este sentido, la facultad fue sede de un frondoso debate sobre el entonces proyecto de Código Civil y Comercial. En ese sentido, tuvimos jornadas con participación de docentes propios y ajenos, y con los miembros de la comisión redactora nombrada por la Presidenta de la Nación, esto es, con el doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora Elena Hayton de Nolasco, ambos profesores de nuestra casa, y con Aida Kemelmacher de Carlucci, frecuente visitante como profesora en los cursos. Se organizó también un congreso de estudiantes y jóvenes graduados sobre este tema en 2012, y tuvimos un seminario con los miembros de la comisión bicameral encargada por el Congreso de analizar el todo esto explica por qué la facultad está sumamente interesada en poder seguir el trabajo y el análisis del Código Civil y Comercial. Yo le voy a dar la palabra ahora al doctor Lorenzetti, no sin antes contarles que en su sesión de ayer a la noche el Consejo Directivo de la facultad aprobó un llamado especial de proyectos de investigación de sí, o sea, los proyectos que se financian con los fondos propios de esta facultad sobre el Código Civil y Comercial, que la oferta de cursos para el ciclo profesional orientado que el Consejo va a tener que aprobar en su última sesión del año incluye cursos que tienen que ver con las nuevas instituciones o las nuevas lecturas que propone el Código que estamos hablando, y que la Secretaría de Extensión se encuentra abocada a la difusión al ciudadano de la nueva normativa. En el mismo sentido, nosotros, los profesores, nuestros colegas, especialmente los profesores de Derecho Civil y Comercial, van a tener un espacio para poder analizar y debatir todos y cada uno de los temas contenidos en el código, expresando la pluralidad de puntos de vista que nos caracteriza y generando de este modo material sobre cada uno. Yo les agradezco que me hayan dado estos minutos de atención y los dejo entonces con Ricardo Lorenzetti. Gracias. La facultad es el ámbito de debate, de investigación, donde corresponde que nosotros analicemos y digamos nuestro pensamiento acerca de las normas jurídicas que se van creando, tanto en el proceso de creación como luego su sanción. Y esta facultad tenía un rol protagónico en el proceso de discusión previa del proyecto. Muchos de sus profesores participaron activamente. Luego en el proceso de debate parlamentario, con las audiencias que se hicieron aquí, y finalmente ahora con el proceso de debate acerca de la interpretación de una norma que entrará en vigencia. Nuestra idea es que existiendo un nuevo Código Civil y Comercial, tenemos que prestar un servicio desde la Facultad de Derecho y tratar de contribuir para que todos podamos entender de qué se trata, hacer más sencilla la vida de los ciudadanos y la aplicación de una norma que contiene muchos aspectos que hacen a la vida concreta de los ciudadanos argentinos. Por eso es que hoy vamos a hacer una presentación general, pero seguramente el año que viene va a ser un año de cursos, de actualización, de proyectos de de debates, incluyendo la jurisprudencia, porque va a ser un año donde esto va a ser
muy intenso. Por eso, a esta altura del año, hemos hecho una. Y la idea fue hacer una presentación general del proyecto inicial y de luego su sanción como Código Civil Comercial de la Nación. Me parece que en esta línea lo más importante es explicar algunos de los criterios generales que sirven para interpretar el Código Civil Comercial de la Nación. Es decir, más allá de la lectura específica de cada una de las normas, es importante entender los distintos criterios que se utilizan en cada una de las áreas, porque eso va a facilitar su comprensión. El primer tema que corresponde analizar es la relación entre un código civil y comercial y el sistema jurídico en su conjunto. Creo que en este aspecto es muy importante señalar que este es un código que es un producto académico, en el sentido técnico de la palabra, es decir, ha participado la comunidad jurídica haciendo distintos aportes, pero también es muy importante señalar que es la culminación de un largo proceso de codificación en la Argentina que se inició apenas iniciada la democracia, es decir, llevamos casi 30 años de trabajo parlamentario y de trabajo académico. Y creo que en esto hay que hacer un gran homenaje a todos los que nos precedieron en las distintas comisiones que redactaron proyectos de Código Civil y Comercial y que fueron luego discutidos en diversos congresos a lo largo y a lo ancho del país. Y en esos congresos fue donde yo me formé. Bajo el amparo de muchos de los maestros que hoy ya no están. Pero este fue todo un proceso en el cual nosotros hemos aprendido muchas de las normas, de las doctrinas, que hoy están incorporadas en este nuevo Código Civil y Comercial. La jurisprudencia también siguió ese mismo proceso y la doctrina del mismo modo. Por eso es que frente a un nuevo sistema, lo primero que hay que decir es que no hay grandes sorpresas, porque quien se ha mantenido actualizado, y la mayoría de los que están en la actividad judicial, o en la actividad académica, o en la actividad profesional, lo han hecho, comprenderán perfectamente la mayoría de los temas, porque son temas que han sido muy trabajados en la doctrina, en la jurisprudencia, durante muchísimos años, y muchos de ellos estaban en los proyectos anteriores. ¿Cuál es la diferencia respecto del último de los proyectos que se presentaron en la Argentina, que fue el del año 1998? En ese momento ocurrió algo que la decana describió muy correctamente, y es que ese proyecto se envió al Congreso y se trabajó cuando la reforma del año 94 recién se había producido en la Constitución Nacional y todavía no existía una elaboración muy acabada de cuál era el significado concreto de esa reforma constitucional. Por eso, este proyecto que nosotros hicimos, a diferencia del del 98, contiene toda una cantidad de normas que articulan la Constitución con toda la interpretación que se hizo en estos últimos años con el derecho privado. Esta es una primera afirmación muy importante porque fue un debate a lo largo de toda la historia argentina, la relación entre el derecho privado y la Constitución. Cuando Vélez Sarsfield sacó su Código Civil, en ese momento, Alberdi escribió un libro muy crítico, porque él pensaba que no era necesario y la Constitución era lo importante. Y a lo largo de nuestra historia existió un divorcio entre la Constitución y el derecho privado. Al punto tal, y esto yo lo he escrito muchas veces, como casi todos los autores de mi generación, el derecho privado no citaba la Constitución. Y muchas veces la norma jurídica privada estaba en contradicción con la Constitución. Luego del año 94, la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de todos los tribunales, fue
aplicando la norma constitucional, y entonces ahora tenemos una plena articulación entre constitución y derecho privado, en lo que nosotros denominamos, muy bien, como lo ha dicho la decana, la constitucionalización del derecho privado, o la privatización del derecho público, porque la incorporación de muchas normas de derecho privado a la reforma constitucional también es un proceso inverso. Por eso decimos que hay un diálogo de fuentes entre constitución y derechos privados. Hay una comunicabilidad de principios. Lo mismo sucede respecto del código con las leyes especiales. Pensemos nosotros que este código es como la constitución de derechos privados, pero al mismo tiempo tiene relación con todas las otras normas especiales. Y cuando se habla, por ejemplo, de materia societaria, las normas de persona jurídica que tiene nuestro código, más la norma de derecho societario, tiene una relación directa con la ley de sociedades y con las demás normas comunitarias. O cuando se habla de la responsabilidad del Estado que quedó en una ley especial, tampoco podemos ignorar que esa ley, que es una ley especial, tiene relación con la ley de defensa del consumidor o con la ley ambiental. Es decir, las normas están dentro de un sistema. Lo que ha cambiado básicamente es que hoy tenemos un código civil y comercial relacionado directamente con la norma constitucional. En este sentido, me parece que hay una cantidad de cuestiones que hay que mencionar porque son centrales en la estructura de este código. La primera, que me parece muy importante, es la idea de que el juez debe decidir un caso. Este es el viejo principio del non liquet que existía muy antiguamente y muy trabajado por la doctrina. El juez debe resolver. Pero aquí se agregó la obligación de resolver razonablemente. Es decir, hay un cambio acá en la mirada, un cambio copernicano, en el sentido de que no se trata solo de la decisión judicial pensada como un producto profesional, destinado a un profesional, con un lenguaje técnico profesional, sino que esa decisión que toman los jueces y juezas tiene que ser razonable, es decir, tiene que ser controlable desde la mirada pública. El juicio de razonabilidad es lo que permite el control de la decisión judicial, el control por los tribunales superiores en distintos grados y en última instancia el juzgamiento de la arbitrariedad de la sentencia. Esto es algo muy importante desde el punto de vista del discurso democrático, porque históricamente la decisión judicial fue una decisión muy cerrada y muy aislada respecto del control social y comunitario. Y esto es algo en lo cual nosotros hemos insistido mucho en los últimos años, y por eso se incluyó esta norma en el artículo 3. Y por eso es que creemos que va a haber una gran posibilidad de discusión sobre los argumentos que tienen las sentencias. Y este debate democrático es muy importante en una sociedad para que la facultad lo discuta, para que los litigantes lo discutan, pero sobre todo para que los jueces y juezas se sientan en la obligación de explicar razonablemente. Esto es utilizar un lenguaje para que ese lenguaje sea comprensible y luego se transforme en el lenguaje del derecho utilizado en la sociedad. Esto es central para la sociedad argentina. Nosotros promovemos una sociedad en la cual todos comencemos a hablar el lenguaje del derecho en la vida cotidiana. Por eso, esta norma es central en la teoría de la decisión judicial. Segundo punto que nos parece de gran relevancia es la teoría de los derechos. Todos los códigos civiles, el nuestro, todo lo que hay en el derecho comparado, regulan los derechos individuales, lo cual obedece a toda una tradición histórica, inclusive anterior a la codificación del siglo XIX. Pero ahora, en nuestro código, que es el primero en el derecho comparado, se regulan también los derechos de incidencia colectiva conforme con nuestra Constitución.
es el único código que tiene esta división. Y esto es innovador, esta es una identidad de la cultura jurídica argentina, porque ya la doctrina venía trabajando en los derechos de incidencia colectiva y decía que había que incluirlos. Y esto tiene mucha importancia porque ya en el artículo 14 se menciona que están los derechos individuales y están los derechos de incidencia colectiva. También se han incluido los derechos individuales homogéneos, pero esto fue suprimido en el proceso parlamentario y no lo tenemos. Pero existe la legislación especial y existe la jurisprudencia, por ejemplo en el caso Alavi de la Corte Suprema. Es decir, el hecho de que no esté en la ley, en la fuente formal, no implica que no esté en las fuentes materiales. Es decir, nosotros seguimos teniendo tres categorías de derechos: individuales, individuales homogéneos, que son los que dan lugar a las acciones de clase, que están contempladas en algunas normas especiales, y en el código están los individuales y los de incidencia colectiva. ¿Qué importancia tiene la regulación de los derechos de incidencia colectiva en el derecho privado? Que es necesaria una articulación entre lo individual y los bienes de incidencia colectiva. Por eso ese artículo 14 introduce una norma que se refiere al abuso del derecho. Es decir, los derechos tienen que ser ejercidos sin abuso. Esto ya lo sabemos por la doctrina del medioevo, por nuestra ley de la reforma del año 68, y sabemos que los derechos, cuando colisionan derechos individuales, por ejemplo el del acreedor, no puede ejercer abusivamente su derecho respecto del deudor. Pero esta es una colisión de derechos individuales. Lo que se agregó ahora es la colisión del derecho individual respecto del bien de incidencia colectiva. Entonces se dice, ese ejercicio de ese derecho individual no puede afectar el bien de incidencia colectiva. Esto tiene mucha importancia como criterio general y como criterio especial en materia ambiental. Por eso, cuando se regulan los bienes, como el Código Civil y toda la codificación tradicional trata los bienes en relación a la persona, nosotros hemos agregado los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva, en el artículo 241. Entonces ahí se dice que los derechos tampoco pueden afectar, por ejemplo, la biodiversidad. Estas son normas muy innovadoras que tienen una gran tradición en la doctrina argentina, pero que no están en ningún código del mundo. Y esta es la primera gran innovación, la segunda, porque tampoco está lo del juicio razonable, la segunda gran innovación que hoy traemos y tenemos en el derecho argentino. Es decir, derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, una perfecta coherencia entre las categorías que regula la Constitución en el artículo 43 y la que regula el derecho privado. Tercer punto que me parece de mucha relevancia es la idea de la sociabilidad de los derechos, que también está en el título introductorio. ¿Qué quiere decir? Que los derechos individuales tienen que tener un ejercicio conforme a ciertos parámetros de sociabilidad. ¿Cuáles son los parámetros de sociabilidad? La buena fe. Este es central. Esto lo ha trabajado la doctrina argentina también durante mucho tiempo y se ha dicho que la buena fe es un criterio que nació en las relaciones muy específicas entre en materia de obligaciones, en materia de derechos reales, y luego fue creciendo y creciendo en diversos grados de generalización. Hoy está en el máximo grado de generalización. En la introducción del código. Entonces, todos los derechos tienen que ser ejercidos de buena fe. Este es un estándar que es muy importante, sobre todo para las relaciones jurídicas privadas, donde muchas veces no obramos de buena fe. La buena fe implica la buena fe lealtad, la lealtad respecto del comportamiento de otro. Esto es muy importante en la medida que la doctrina y la jurisprudencia lo vayan desarrollando, porque son lo que denominamos conceptos jurídicos indeterminados, cláusulas generales, que abren
la interpretación y al estar en la puerta de entrada al código van a dar lugar a que la jurisprudencia y la doctrina trabajen extensamente en este tema. Este código regula a la persona, a diferencia de la codificación tradicional, de modo concreto. La codificación tradicional nace en la época en que nace la economía de mercado y presupone la neutralidad respecto a las asignaciones previas del mercado, es decir, la persona se regula en abstracto y por eso está la categoría de ciudadano en el derecho público y está la categoría de persona en el derecho privado, pero no distingue toda la codificación desde el siglo XIX hasta ahora los supuestos concretos en los cuales las personas no son iguales. Y por eso, acá hay otra gran diferencia de este código respecto de todos los que están en el derecho comparado. Basada en la doctrina, ¿cuáles son estas situaciones concretas de la persona? Primero, se habla de la persona humana, que ya es toda una definición. Y luego se hacen muchas diferenciaciones. Por ejemplo, la persona es diferente si es un niño. Porque nosotros tenemos una constitución que establece que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y dentro de los tratados de derechos humanos tenemos la Convención de los Derechos del Niño y esto está incorporado ahora en el código y por eso el niño es un sujeto, es una persona en concreto incorporada al código con sus derechos, por ejemplo el derecho a ser oído. Y una nueva relación con los padres, que ya no es la relación antigua basada solo en la patria potestad, sino mucho más realista que es lo que se vive hoy en día, que hay una responsabilidad parental respecto al niño y no esta idea que nadie aplica por otra parte, que con los niños podemos hacer lo que queremos. En realidad esto ha cambiado en las convenciones sociales, mucho antes que en los tratados internacionales. Y tenemos también la figura del adolescente, que es distinto del niño y es distinto del adulto, con algunos derechos. Es decir, una categorización concreta en función de las distintas etapas de madurez de la persona. Pero también tenemos personas que son diferentes en situaciones concretas respecto a sus capacidades. Tenemos una larga historia en la Argentina respecto de las personas con problemas mentales, los enfermos mentales, que dio lugar a muchísimos abusos, que luego esos abusos fueron tratados por la jurisprudencia. Nosotros tenemos en la Corte Suprema un caso que es Tufano, donde se trató la situación de una persona que fue internada y olvidada más de 20 años. Esta es una situación real. Las personas que tienen algún problema que es mental. Claro, antes se hablaba de los locos, de los insanos, y había que internarlos. Esto comenzó a ser cuestionado en la filosofía de Foucault, pero en los tratados internacionales también hay toda una regulación y estándar respecto del tratamiento de las personas que tienen enfermedades mentales. Y esto fue incorporado a través de una norma constitucional y ahora está en este código. Y se trata claramente de invertir la carga probatoria y de invertir sobre todo el razonamiento. ¿Por qué? Porque la regla es la capacidad y la excepción. Y para decir que alguien es incapaz, uno tiene la carga argumentativa de demostrarlo. Y para internar a alguien, tiene que ser solo la alternativa más extrema y además tiene que haber un juicio interdisciplinario, no solamente médico. Y además se prevén sistemas de apoyo.
Es decir, la incapacidad no significa la restricción, la limitación y la internación y la exclusión, sino por el contrario, la integración. Los sistemas de apoyo buscan la integración de la persona incapaz dentro del sistema de derechos. Este es otro cambio sustancial, que no es menor si uno analiza los problemas sociales que se vienen en el siglo XXI, porque la población tiene mayor expectativa de vida, y cuanto más expectativa de vida tiene, vamos hacia sociedades con poblaciones adultas. Las sociedades con poblaciones adultas tienen problemas distintos. Nosotros acabamos de inaugurar con el doctor Manes un centro de estudio de las neurociencias para el derecho, que también lo vamos a hacer acá, con la decana. ¿Por qué? Porque es un tema nuevo que tiene gran importancia en sociedades con personas adultas. Las personas adultas pueden tener muchos problemas que son estudiados por la neurociencia, y no tienen la misma capacidad que la persona joven, no tienen el mismo desarrollo mental, es diferente, pero no son incapaces. No podemos pensar en que las personas adultas terminen en geriátricos, en sistemas de internación o de exclusión. Esto ya lo decía Tío Alterini hace muchos años, y yo lo recuerdo siempre, cuando él decía que había que incluir una norma en materia de lesión de los actos jurídicos. ¿Por qué? Dice, porque la gente cada vez es más adulta, es internada en geriátricos, firman ahí documentos, y esos documentos hacen que pierda muchas veces el patrimonio. Entonces el Instituto de la Lesión, que es una norma que también está en este código, permite anular eso. Este es un problema que se va a ir agravando, ya se ve en muchos países. Entonces hay que pensar en el niño, en el adolescente, en la persona con problemas mentales y también la persona adulta que tiene una capacidad diferente, sobre todo frente a la tecnología. Pensemos nosotros que dentro de 30 años, 40 años, va a haber una población adulta y un sistema tecnológico muy complejo. Ya hoy nos cuesta a nosotros utilizar mucha de la tecnología, y todo se va a hacer tecnológicamente. Es la primera vez en la historia que una generación no le transmite conocimiento técnico a la otra. Hoy los niños gradualmente van transmitiendo el conocimiento técnico a los adultos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que pasa, y va a pasar cada vez más. Entonces, una persona de edad avanzada en los próximos 30 años va a estar rodeado de un entorno tecnológico muy complejo, y uno no va a poder ni siquiera manejar una cuenta bancaria. Entonces, este es un tema en el cual hay que trabajar, porque fácilmente podemos encontrarnos con la exclusión, y esto es lo que se intentó evitar. Entonces, es una norma que también tiene consecuencias para el futuro, regulando las situaciones concretas. Entonces, tenemos distintas situaciones concretas en función de la maduración. También tenemos distintas situaciones concretas en función del conocimiento tecnológico y de la situación económica. Por eso, nosotros incluimos aquí la figura del consumidor. El único precedente así importante en el derecho comparado es la reforma del Código Civil Alemán, que introdujo la figura del consumidor en una reforma en materia de obligaciones. Pero acá se lo introduce sistemáticamente. No es una figura marginal. Está en el centro del código. Es decir, el código regula la persona humana con derechos igualitarios y la persona que tiene menor capacidad y la persona que tiene menor disposición económica y vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es técnica y económica. Por eso,
Hay una cantidad importantísima de normas en este código, sobre todo en materia de obligaciones y de contratos, en las que se protege al consumidor. La protección del consumidor es un aspecto central porque en materia de contratos es el primer código de derecho comparado que divide el tipo general de contratos. Entonces está el contrato entre personas iguales y está el contrato entre quienes no son iguales. Es la tutela de los vulnerables. Esto tiene una enorme trascendencia para los próximos años, porque hay muchas situaciones concretas que se están produciendo ahora y que se van a agudizar y que están contempladas. Por ejemplo, la que todos conocemos es la noción de cláusulas abusivas que se incorporan ahora y están ya en el código, en la estructura central del derecho privado. Entonces, está el control de incorporación de la cláusula abusiva y el control del contenido de la cláusula abusiva. Es decir, una vez que está incorporada, puede ser declarada abusiva. Esto ya está en la ley de defensa del consumidor, ahora está en el código en materia de contratos. Pero además, esta persona que no tiene capacidad de negociar y debe aceptar, no solo acepta cláusulas abusivas en un contrato, sino también en una serie de contratos. Y aquí hemos incorporado la noción de contratos conexos y la noción de situaciones jurídicas abusivas. Dos conceptos que no existen en el derecho comparado y que sí existen en la doctrina argentina y en la jurisprudencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es algo de todos los días, son conceptos técnicos, pero que la gente vive cotidianamente. Cuando uno compra una casa, se lee un contrato de compraventa, y esto es lo que regula un código civil tradicional. Pero si ese contrato de compraventa es una casa en un country, uno además tiene una cantidad de otros contratos con la administración, como parte de una sociedad, y hay una cantidad de vínculos ahí que se conectan uno con el otro. Y cuando uno dice que quiere ejercer los derechos de la compraventa y que es dueño hasta por ahí, porque después están todos los demás contratos conexos. Si uno compra televisor y lo paga con la tarjeta de crédito, lo normal es que si el televisor no anda, el código civil tradicional dice bueno, acá tiene la acción de vicio prohibitorio, la ley de defensa del consumidor dice usted puede accionar, pero igual, por más que accione, la tarjeta de crédito se la va a cobrar. Y cuando uno haga un juicio y lo durará años, igual ya pagó el precio, es decir, la correspectividad o reciprocidad de las prestaciones se rompe porque están en contratos distintos. Por eso hay que hablar de contratos conexos en las situaciones de la compraventa inmobiliaria, conjuntos inmobiliarios, en las situaciones de compras con tarjetas de crédito, en todas estas situaciones jurídicas abusivas que son tan cotidianas, porque uno está inmerso en una situación. Es como cuando uno está en un avión y quiere vender una Coca-Cola y le dice el precio es muy caro. Y dice, bueno, si no lo quiere, bájese y cómprelo en otro lado. No lo puedo. Bueno, no puedo salir de la situación jurídica abusiva. Es un entorno, pero que el derecho privado nunca reguló como entorno. Siempre consideró que hay contratos aislados. Por eso se han incorporado estos contratos conexos y las situaciones jurídicas abusivas que tienen ya antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios. Y el derecho comparado hay algunas leyes, por ejemplo el contrato di rete en Italia, contratos de redes, pero que no están en los códigos, y este es el primer código de derecho comparado que contiene normas de este tipo. Entonces, se regula a la persona en concreto en distintas situaciones. No es un solo ciudadano abstracto, no es un ciudadano que es niño, que es adulto, que es adolescente, que es débil económicamente y que tiene diferencias con los intereses.
positiva, experto y profano, es decir, la persona concreta, la que vive todos los días, y que es la que nosotros conocemos, y que desconoce al legislador. Ahora hay una correspondencia mucho más clara entre lo que sucede en la realidad y lo que está en la norma jurídica. Además, esta persona está tutelada también en sus derechos, porque se introdujeron los derechos personalísimos, también trabajados mucho en la doctrina argentina, durante muchos años, muchas obras, mucha jurisprudencia, y todos estos derechos personalísimos ahora están como categoría dentro del código, lo cual es muy importante porque hace a la defensa de la persona frente a todo lo que uno ve que puede ser invasivo de la persona, es decir, la noción de derecho de identidad, la privacidad, todos estos derechos, el consentimiento informado, todo esto es muy importante porque están todas las normas necesarias para defender la privacidad. Esta idea de que todos nosotros tenemos que buscar un ámbito de la individualidad personal donde podamos vivir y defendernos frente a las invasiones graduales y progresivas que son las que verdaderamente nos arruinan la vida. Porque cuando uno ve la vida cotidiana, son las pequeñas cosas las que uno lo entera de la mañana a la noche y le produce estrés. Esta situación es muy importante porque se han introducido todos estos derechos personalísimos reconocidos por la doctrina. Y es importante también señalar que estos derechos no están solo en el ámbito físico o material, sino también electrónico. Se han introducido muchas normas que tienen que ver con lo que denominamos Internet o contratación electrónica o derechos del consumidor en el campo electrónico, y distintas denominaciones, pero lo importante es que el código no solo contempla las relaciones materiales, sino las electrónicas o digitales, el fenómeno de Internet, que es muy común y que va a ser creciente en los próximos años, porque vamos hacia una sociedad basada en el desarrollo tecnológico y electrónico y digital. Por lo tanto, cuando uno trabaja con la computadora, el derecho a la imagen es una situación en el siglo XIX, otra en el siglo XX y otra en el siglo XXI. El derecho a la imagen en el siglo XXI es lo que pasa en Internet, en Facebook, en Google, el fallo que tuvo que hacer la Corte. Esto es lo que se viene. Otra situación distinta es contratar en el siglo XIX, en el siglo XX y en el XXI. Cuando uno contrata en Internet, ¿dónde se celebra el contrato? Esto se ha discutido mucho la doctrina. Bueno, acá se han puesto las normas adecuadas, ¿sí? La jurisdicción donde se debe cumplir el contrato. Uno celebra el contrato en la computadora, pero las cláusulas generales lo obligan a litigar en cualquier lado. En otro país hay casos en los cuales uno se obliga a contratar y resolver las cosas por un sistema arbitral online. Bueno, todo esto está trabajado y en las normas jurídicas del código para proteger a la persona concreta y litigar donde se celebra el contrato, donde debió cumplirse, que es lo que opina la mayoría de la doctrina. Entonces, esto es un panorama importante respecto de la persona concreta, porque es un código que sigue la tradición humanista de la Argentina, que en esto se ha caracterizado y ha avanzado muchísimo más que muchos otros países. La idea de la persona también tiene que ver con el nacimiento. La verdad es que uno se tiene que hablar todavía muchas horas, pero lo voy a abreviar un poquito. La idea del nacimiento y los efectos. Aquí hubo una gran discusión sobre el artículo 19, pero básicamente lo que ha quedado es que los efectos civiles, estamos hablando del Código Civil, no del Código Penal, son aquellos que
se producen después que la persona nace. Cuando la concepción es natural, es desde la concepción. Digo la norma que hoy está en el código, no lo que proyectó la comisión, lo que discutieron en el Parlamento, sino vamos a hablar de acá para adelante. La concepción natural es desde la concepción. También quedó regulada la fecundación in vitro, que es una realidad en el derecho argentino, y quedó para una ley especial qué sucede con los embriones no implantados. Es un tema en el cual hay dos posiciones, se está discutiendo en el Parlamento. Habrá una ley, y si no hay una ley, hay una jurisprudencia. Si hay una ley, la decisión es del legislador. Si no hay una ley, tenemos jurisprudencia, está la Corte Interamericana que ha resuelto el tema. Bueno, esto es una cuestión extensa que algunos conocen, otros no, pero es un tema complejo que está en discusión parlamentaria. Las relaciones de familia ha sido también una gran innovación de este código que ha motivado muchas discusiones. Nosotros, lo que siempre hemos sostenido, y discutimos mucho en la comisión, la doctora Kerremaje y la doctora Jaime, que la idea del codificador no puede ser instaurar un modelo para que sigan todos los ciudadanos argentinos de la misma manera. Quienes piensan esto, puede hacer que la gente siga un modelo, pero para eso está la persuasión, el convencimiento. No puede decirle a la gente, mire, lo ideal sería que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, dos hijos, y así funciona mejor la sociedad. También es una opinión que uno puede convencer, persuadir, pero quienes no siguen esto no pueden estar obligados. Entonces se optó por un modelo diferente, que es el modelo de una sociedad multicultural en la cual no hay una imposición, sino una cantidad de opciones para que cada uno decida cómo quiere vivir. Y este es el reconocimiento de la libertad dentro de una sociedad multicultural. Esta es una primera decisión legislativa que motivó discusiones, pero que finalmente fue aceptada. Porque además nuestra historia es así. Cuando salió el Código Civil de Vélez, bueno, era el matrimonio religioso. Después vino la discusión sobre el matrimonio civil. Dicen, acá viene el apocalipsis. Bueno, no vino el apocalipsis. Después del divorcio, la separación. Cada uno de estos casos venía el apocalipsis, el matrimonio igualitario. Bueno, nunca ocurrió. ¿Sale? La gente fue siguiendo su vida. Algunos utilizaban las normas, otros no, pero en eso consiste la libertad. Por eso es que se ofrecen distintas opciones para que cada uno las siga conforme a sus convicciones. Y por eso está regulado el matrimonio, la convivencia, las uniones convivenciales. Esta es una realidad. Es decir, hoy la unión convivencial no es un tema de clases sociales ni de edades. Todas las clases sociales y todas las edades convive en Argentina. Hay muchísima convivencia y este es un fenómeno que hay que regular. Cuando la convivencia se termina, el problema es jurídico. ¿Qué pasa con la convivencia que se termina? ¿Cuáles son los derechos? La jurisprudencia empezó a hablar de que había una sociedad, de que hay un enriquecimiento sin causa. No, hay convivencia. Comenzó una tradición legislativa en algunas provincias y demás, pero ahora está regulado en el código. Lo mismo con la disolución, es decir, con la idea del divorcio. Hay que tener en cuenta la experiencia, y la experiencia en materia de divorcio es muy clara, porque cuando hubo avances en materia de separación personal en el año 68, la gente siguió este camino. Y en los casos en los cuales hay divorcios con causa, son litigios tremendamente costosos en términos afectivos,
destructivo de la familia y que generalmente afecta a los hijos de modo trágico. Y esta es la experiencia que nos han contado casi todos los jueces y juezas de familia de la Argentina y que cuentan, es trágica la tramitación de un divorcio con causa. Por eso se cambió el sistema, y entonces cuando la idea de terminar la pareja es una decisión de la pareja. Y cuando se dice que se terminó, bueno, pueden presentarse y decir que se terminó, pero tienen que ofrecer una solución para los principales temas, que son el cuidado de los niños, la tenencia, los alimentos, la división de bienes. Es decir, es un sistema mucho más flexible y a disposición de las personas que viven en una sociedad con diversas creencias, estilos de vida. Esto es muy importante para la libertad de los argentinos, que no estén encerrados en un sistema que se cumple y si no, uno queda fuera. No, todos dentro del sistema jurídico, con distintas visiones, pero la sociedad va a funcionar mucho mejor si estamos todos dentro del sistema y no fuera. Que el sistema no expulse a personas que piensan diferente. En materia de bienes, los derechos reales, había un cambio también muy importante, no en la regulación específica de los derechos reales, porque esta es una materia en la cual hay que mantener estabilidad, porque se habla del dominio, se habla del condominio, es decir, la propiedad en general requiere de estabilidad, de seguridad jurídica, se pueden hacer grandes cambios. Lo que sí se ha hecho en las regulaciones específicas es incluir casi todas las normas que estaban dispersas. Entonces hoy dentro del código tenemos el dominio, el condominio, pero también tenemos los conjuntos inmobiliarios. Tenemos todo lo que estaba disperso en legislación especial y es mucho más comprensible para las personas que tienen que utilizar estos instrumentos tenerlo todo en un código coordinado y no en una dispersión de legislación como tenemos con anterioridad a esta reforma. Pero sí hay un cambio importante en el modo en el cual se organizó el sistema de bienes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tradición codificadora basada en la regulación de un derecho individual sobre un bien patrimonial. Es decir, el propietario de una casa, el propietario de un campo, el propietario de un departamento dentro de un edificio de propiedad horizontal. Pero esta no es la única realidad que hay que regular. También, además de propietarios individuales, hay colectivos. Esto está en la Constitución. Sujetos colectivos, que son los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen, son comunidades, que también tienen derechos sobre bienes patrimoniales, pero es muy distinto. Nosotros hemos incluido la propiedad indígena, se sacó, pero bueno, están en leyes especiales y se irá, regulará seguramente, pero está en la Constitución y está en el código que hay sujetos colectivos, como los pueblos originarios, que tienen derechos sobre bienes de contenido patrimonial. Entonces, colectivos e individuales. Y además hay otra categoría importante que son aquellos sujetos y su relación con bienes que no tienen contenido patrimonial, pero sí tienen utilidad, como es el cuerpo humano. Esto está en el título introductorio. Es decir, hoy, sobre todo pensemos en el siglo XXI, lo que se viene, hay muchísimos temas vinculados a los genes. ¿Qué va a pasar con los genes? Los trasplantes, la cantidad de utilizaciones del cuerpo humano que son cada vez más frecuentes y casi imprevisibles. Lo que se ha hecho es incluir esta categoría en el título introductorio para proteger esta relación y que no se patrimonialice. Entonces hay la relación de un sujeto respecto de su cuerpo y de las partes, pero que tienen finalidades que no son patrimoniales, son utilidades, por ejemplo, terapéuticas
o de investigación, pero no son patrimoniales. Esto protege la relación de la persona con las distintas partes del cuerpo. Y esto tampoco está en las codificaciones actuales. Y finalmente la otra categoría de los bienes colectivos, que ya les dije que están contemplados en este código actual. Es decir, una diferente categorización de bienes, mucho más amplia, coherente con la Constitución y con la realidad, que es muy importante, y que también es una innovación dentro del derecho comparado. Creo también, para hacer una brevísima mención, que hay una cantidad enorme de temas de los cuales no se han hablado, pero que son de la vida cotidiana, del uso cotidiano, por ejemplo, obligaciones, que es la arquitectura del razonamiento del derecho privado, es lo que se enseña en la facultad. En las obligaciones hay muchísimas normas que han seguido la tradición de la doctrina argentina. Desde el comienzo, es decir, la misma definición de obligación como deuda y como responsabilidad. En los códigos tradicionales está regulada como deuda. La doctrina argentina reclamaba que sea como deuda y responsabilidad. Las dos cosas están en la definición. Y después tenemos muchas definiciones innovadoras en lo que son las obligaciones de hacer, las obligaciones de dar. Es un tema que se tratará en clases posteriores. Y este código también es comercial, algo que mucha gente se olvida. Porque estamos hablando de la unificación civil y comercial, que también fue un largo y extenso reclamo de la doctrina argentina durante muchos años y que ahora es una realidad. Lógicamente, hay que tener en cuenta que el derecho comercial es un derecho profundamente descodificado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas normas especiales. Y así debe seguir siendo. Por eso nosotros tomamos como definición legislativa no tratar de distorsionar la realidad, porque el comercio es muy dinámico y muy diverso. Entonces, si uno habla de los bancos dentro del derecho comercial, actividad bancaria, bueno, están regulados los contratos bancarios, pero hay una amplia abertura hacia la legislación especial, porque esto cambia todos los días. Por ejemplo, el contrato de swap, nadie sabía que existía hace 20 años. Y se innova rápidamente. Entonces no se puede poner en el código una norma destinada a durar muchos años, cuestiones que son de cambio constante y que necesariamente tienen que estar en la legislación especial. La distribución, están los contratos con finalidad distributiva, pero también hay un espacio para la legislación en materia comercial. Están las principales ideas en materia societaria, sobre todo la sociedad de un solo socio, pero después está la legislación especial, que irá cambiando seguramente, porque en materia de sociedades hay cambio constante. Es decir, la relación del comercio, de la industria, lo que requiere es seguridad jurídica y previsibilidad. Eso está claramente en el código. Pero después la adaptabilidad dinámica depende mucho de las leyes especiales y hubiera sido imprudente tratar de unificar todo y ponerlo dentro de un código que va siempre a ser una norma más perdurable. Por eso también uno de los debates que hubieron fue el tema de la vivienda. ¿Por qué no se reincluyó una regulación sobre la vivienda? Porque el problema de la vivienda es que depende mucho de las políticas de Estado. En la mayoría de los países que solucionan, encaran el problema de la vivienda, siempre son leyes especiales. Porque además cambia el tipo de vivienda, cambia los sectores sociales, cambia las regiones, cambia todo. Entonces no se puede poner en una norma general, perdurable, la regulación de una cuestión que depende mucho de
políticas concretas, presupuestarias, de los reclamos sociales, de los cambios regionales que hay. Eso es materia de la legislación especial. Lo que sí se puso es el derecho a la vivienda, que está mucho más protegido hoy que antes. Es decir, ahora lo que conocíamos como bien de familia es una realidad generalizada. Hay una protección muy clara de la vivienda, del que ya tiene la vivienda. El problema del acceso a la vivienda es distinto. El problema es legislación especial, que no se puede incluir y ningún código del mundo lo tiene. No hay una regulación extensa del acceso a la vivienda de los distintos sectores sociales, porque es imposible incluirlo en el código, no es la materia, es una materia muy flexible. Por eso es que seguirá existiendo una relación entre la codificación y la legislación especial, que como siempre ocurre en todos los países del mundo, irá cambiando. Lo importante es entender estos criterios generales que les he explicado, para luego bajar a las normas concretas, que son muy conocidas. Yo insisto mucho en esto, no hay que tener temores frente a la codificación, porque en realidad la Argentina ya hace muchos años que está trabajando en este tema. Es decir, llevamos 5 o 6 de los últimos proyectos trabajados en toda la doctrina, en todos los congresos, en la jurisprudencia. Todos estos temas son muy conocidos. Es decir, no hay grandes sorpresas. Por el contrario, son grandes oportunidades para aquellos que ya llevan muchos años en la profesión o en la función judicial. No es un desafío insuperable porque ya son temas que conocen. Para los jóvenes que están ingresando a la actividad judicial, con la actividad abogadil, es una enorme oportunidad que se les abre un mundo de una cantidad de temas que son importantísimo para desarrollar y para seguir trabajando. Es decir, es como un nuevo salto cualitativo en el derecho argentino que va a permitir un nuevo trabajo de la doctrina. La doctrina de los años 60, 68, después de la reforma, hasta ahora fue una doctrina que trabajó en un sentido. Ahora va a haber un cambio muy grande en la doctrina y que se abre otra etapa. Entonces, para los jóvenes es una oportunidad extraordinaria de tomar estas banderas y desarrollarlas. Y sobre todo para los ciudadanos, porque la verdad es que nosotros que nos hemos criado en la doctrina en los últimos 30 años, lo que hemos vivido son fracasos. Es la primera vez que logramos que se sancione un código. Y se ha trabajado muchísimo. Yo siempre digo que los argentinos brillamos tanto por los esplendores de los triunfos individuales como por la notoriedad de los fracasos colectivos. Cuando tenemos obras colectivas, siempre terminamos destruyéndolas, fracasando. En materia de reforma civil, realmente hubo muchos profesores, casi toda nuestra doctrina que trabajó, fracaso tras fracaso. Bueno, es hora de que dejemos de decirle a la sociedad que no sabemos hacer algo común, que podemos hacer obras colectivas y sobre todo que estas obras colectivas son prácticas, regulan la vida cotidiana. No estamos pensando en las grandes discusiones teóricas que a nadie le sirven, sino en mejorar la vida de los ciudadanos. Y esto es algo que ha sido especial preocupación en la Comisión. Nosotros hemos ido y venido en cada uno de los artículos 3 veces de este código tratando de mejorar las palabras en 2 sentidos. Uno es el lenguaje no discriminatorio, que es importantísimo. Si ustedes se ponen a leer con detalle, me acuerdo que se hizo un debate en la Biblioteca Nacional sobre el lenguaje de este proyecto, ¿no? Claro, y uno empieza a lo que es el significado patria potestad y su reemplazo por la responsabilidad parental, la enfermedad mental o el insano. Es decir, el lenguaje
de las leyes suele ser muy discriminatorio. Hemos terminado con eso. Y además el lenguaje de las leyes suele ser muy hostil, técnico. Este es un código que se ha trabajado mucho en lenguaje para que sea entendible, para que cualquier persona lo pueda utilizar. Y es una obra que la comunidad jurídica argentina ha celebrado, porque es una obra que todos van a usar y ojalá así sea. Quiero terminar con este panorama, que seguramente es insuficiente, pero para mí están los grandes lineamientos, lo que nosotros creemos que va a ser algo muy usado por toda la comunidad jurídica. Nada más. Y el compromiso que mis colegas que están en el Consejo Directivo de la Facultad, que me acompañan en la gestión, y yo misma hemos tomado para que la Facultad, a partir del año próximo, tenga un panorama rico y tentador para poder enfocar la formación de nuestros colegas y de nuestros estudiantes en materia del nuevo Código Civil Comercial. Como les decía recién, anoche el Consejo Directivo aprobó un nuevo llamado a proyectos de investigación. Tenemos una oferta de cursos de CPO para poder empezar a tratar estos temas manteniendo la vigencia del código y la legislación actual. Tenemos previsto un plan para poder ayudar al ciudadano a conocer sus derechos con la nueva legislación. Y tenemos una tarea de doctrina y de intercambio pensada con nuestros colegas para que cada uno tenga motivo y ocasión de poner sus puntos de vista sobre el nuevo enfoque de antiguos institutos o las nuevas incorporaciones al Código Civil Comercial, y esperamos que en la pluralidad y característica de esta casa todos podamos manifestarnos y podamos contribuir a la vigencia de una norma que, como todas ellas, tiene el propósito esencial de que cada uno de nosotros viva mejor en esta sociedad. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias Ricardo por esta conferencia, y bueno, seguiremos trabajando en la difusión y en el estudio de este Código Civil Comercial. Gracias a todos.